Yo soy Roberto Ugaz, represento aquí al Proyecto Agroeco y a la Universidad Nacional Agraria La Molina, que con distintas instituciones hemos venido trabajando intensamente el último año y medio para convertir una marca colectiva que ya existía, Frutos de la Tierra, propiedad de AMPE Perú, pero destinada a utilizarse en servicios de comercialización, ferias y otros espacios, y la hemos transformado en la primera marca colectiva para productos ecológicos de pequeños productores que representan una gran diversidad. Las marcas colectivas que existen en el Perú hasta ahora, que son muy pocas, están destinadas a unos pocos productos puntuales, café, papas nativas, chirimoya. Ahora, con esta marca colectiva, cerca de 15.000 productores van a poder comercializar juntos bajo este paraguas. La biodiversidad que ustedes han consumido estos días en Mistura es conservada principalmente por estos pequeños productores. Estos pequeños productores, la mitad de ellos, muy rara vez venden en los mercados. Se dedican principalmente a producir para el autoconsumo y a generar ingresos a través de otras actividades. La mitad de los pequeños agricultores en el Perú dependen de otras actividades diferentes a la agricultura. Y un reto muy grande es que los consumidores consumamos cada vez más esos productos para que los ingresos de la agricultura sean mayores. Esa marca colectiva pertenece a los miembros de AMPE y representa tres mensajes principales. Primero, que los productos con la etiqueta Frutos de la Tierra representan la biodiversidad conservada en las parcelas campesinas. Segundo, que provienen de la agricultura familiar ecológica. La mayor parte de la mano de obra proviene de la familia. Y tercero, que los que utilizan la marca colectiva trabajan en asociatividad. Y la idea es ir mejorando cada vez más esas conexiones comerciales en los mercados locales y nacionales. Al final, cuando hablamos de agricultura ecológica, lo que buscamos es lograr distintos objetivos económicos, sociales y ecológicos. No basta cocinar rico, no basta tener una de las comidas más maravillosas del mundo. No podremos ser una potencia gastronómica mientras haya desnutrición en el Perú, mientras la mitad de los niños peruanos sean anémicos y las conexiones comerciales de los pequeños productores con los mercados urbanos son fundamentales para que esos productores puedan adquirir los alimentos que no pueden producir. Hace 5 años tuvimos un sueño grande para desarrollar, envidiados tal vez muchas veces a los empresarios grandes que tienen unas marcas importantes e interesantes en estos tipos de mercado, como en Mistura hemos visto hace 5 o 4 años. Y pensamos un conjunto de agricultores, ¿por qué no el pequeño agricultor pueda tener una marca colectiva? En ese entender, los agricultores que proveemos una alimentación sana, una alimentación orgánica, ecológica, pusimos este nombre con mucha pasión. Hoy queremos dar esta semilla que germine, que crece, nacimiento para todos los consumidores, para todos los peruanos, a que tengamos con esta marca una garantía de calidad. Esta masa de pequeños agricultores maravillosos que conservan nuestra biodiversidad no tienen los mecanismos para marketear, para hacer publicidad a sus productos. Y en eso la marca Frutos de la Tierra abre posibilidades. Hemos lanzado la campaña de la dieta peruana, coma rico, coma sano, coma peruano. Y efectivamente estos productos ecológicos son nutritivos, son sanos y son sabrosos. Yo quisiera manifestarle de que realmente la Universidad Agraria La Molina está comprometida con estos trabajos y que toda la gente peruana, lógicamente, consuma productos ecológicos, productos sanos, y también estamos trabajando muchísimo en este tema de la seguridad alimentaria. En ese contexto, nosotros como Universidad Agraria La Molina estamos totalmente comprometidos con el desarrollo agropecuario del país, no solamente la parte agrícola, sino también la parte pecuaria, la seguridad alimentaria y también el cuidado del medio ambiente. Buenas tardes a todos. I would like to say it is a great honor for me to be here at the launch of Frutos de la Tierra at Mistura. I am honored that I can travel and see much of the world, and I have to tell you that this is the largest celebration
of the diversity of food anywhere in the world, and as Peruvians, you should be very proud of this. Believe that it is so wonderful that you are bringing both farmers and cooks together to celebrate food, because this is the way it must be done. Food is to be enjoyed, celebrated, and eaten. For me, it is wonderful to be back here in Peru. I also believe that you are the country with the highest agrobiodiversity, the highest biodiversity of food in the world. And this is because you have the coast, the Altiplano, and the selva. It gives you every climate in the world. I would also like to say where this, to me, is very important. The biggest extinction event in the world is the loss of agrobiodiversity. So I'm so pleased to see an event that celebrates it, uses it, and increases it. And this is where, as Peruvians, you are leading the world and setting an example that I would like to see all the other countries in the world achieve. Also, I think the other thing to me that is very important, it's not just about producing food for farmers. Farmers have to have an income. I am a farmer, and I know how to produce food, but unless I can sell it for a good price, I live in poverty. The launch of the collective mark, Frutos de la Terra, is very important so that people can identify good food and to help farmers have a good income. And we find all over the world where we launch marks like this, we see a significant increase in sales and a value being returned to the farmers. I would very much like to congratulate AMPE, Agroeco, Universidad La Molina, and everyone who has been involved in this mark. Y esta marca colectiva Frutos de la Tierra, que hoy es una realidad, es el sacrificio y la perseverancia constante de cada pequeño agricultor, de cada familia que proviene del campo y que ha tenido esa ilusión de posicionar sus productos en los mercados locales como en el mercado nacional. Muchas gracias por estar aquí presentes en este momento tan importante para los cocineros, quienes tenemos una larga deuda pendiente con nuestros pequeños agricultores. Históricamente el cocinero se creía el actor principal de la historia de la cocina, cuando en realidad hoy día afortunadamente el cocinero asumió la responsabilidad de convertirse en un puente para muchas cosas, intentar que estas cosas sean positivas, ¿no? Un puente en el caso de la agricultura entre el campo y la ciudad. Y nuestras cocinas, nuestras mesas, nuestros platos sirvan como una herramienta, como un arma para poder contar las historias de nuestros agricultores, para poder mostrar la versatilidad, la belleza de nuestros productos, para poder añadirle valor agregado y reconocimiento no solamente a los productos que realizan nuestros pequeños agricultores, sino también a nuestra biodiversidad, a nuestra cultura, a nuestro país. Teniendo el poder, el consumidor y las ganas de querer disfrutar, y los cocineros habiendo asumido nuestra responsabilidad de poder contribuir a contar estas historias, y habiendo reunido a más de 10.000 pequeños agricultores en torno a una marca colectiva como Frutos de la Tierra, lo que toca es trabajar. Y el sueño es que nuestros pequeños agricultores puedan ser reconocidos en su trabajo y en su economía por la labor que realizan. Y el sueño es que los productos de Frutos de la Tierra se comercialicen a un precio justo, no solamente en el Perú, sino también en el mundo, en algunos casos, con productos que el mundo no tiene
en un intercambio justo, sano, coherente, en donde los pequeños agricultores, que no son solamente del Perú, sino son de todo el mundo, puedan compartir, celebrar juntos. Y el sueño es que todos los consumidores podamos disfrutar cada día de una aventura distinta con estos productos de temporada que van entrando y viniendo, que vienen además de pequeños agricultores donde van a poder conocer su historia de vida, conectarse con ellos, ¿no? Y ese sueño se puede hacer realidad si es que uno trabaja mucho, con todas las herramientas que se necesitan para poder conectarnos a través de los productos de frutos de la tierra. Yo todos los sábados voy loco de contento con mi cargamento para la ciudad, sí, para la ciudad. Llevo en mi pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad. Pienso remediar la situación de mi hogar, que es toda mi ilusión, sí. Y alegre, Ulises Moreno va andando así, cantando así por el camino de Pachacama a Lima. Si yo vendo la carga, los cuyes, las lucmas, las arracachas riquísimas, etcétera, etcétera, un traje a mi chiquita, a mi Carmencita, a mi amorcito, le voy a comprar. Un cariñoso abrazo para todos. Invitamos a los ponentes, a los agricultores y a los estudiantes de La Molina a simbolizar este crecimiento sembrando papas en ese montículo de tierra utilizando herramientas prehispánicas. Gracias. Consuelo, por favor. Frutos de la tierra. ¡Ay!
mujercita triste que vienes del campo, con los bultos de esperanza en la ciudad, a sembrar los hijos con mucho dolor, empleada para las esclavitudes, cerradita, no conoces la razón de tu mala vida, de tu oración. Tendrás que cantar, tendrás que llorar, como una paloma hacia la libertad. Tendrás que cantar, tendrás que volar, como una paloma hacia la libertad. Con alegría, eso.